Hola. Ser padres y madres en tiempos de pandemia es un desafío notable en el contexto no solo de la pandemia, sino de la obligación sanitaria de tener que convivir durante mucho tiempo bajo el mismo techo y sin poder salir de él al encuentro de nuestras habituales relaciones sociales. Si eso es difícil para los adultos, bueno, con mayor razón parece serlo para quienes tienen que convivir y desarrollar una vida lo más armoniosa posible con sus hijos e hijas, ¿no? Los padres y las madres. Vamos a conversar entonces con nuestras dos invitadas a esta etapa del curso sobre estos desafíos. En primer lugar, saludo y le doy el agradecimiento en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta a María Olaya Grau. Bienvenida, María Olaya. Ella es especialista en parentalidad y migraciones, de manera que con ella vamos a abordar ese eje de la temática de la semana. Es doctora en ciencias políticas, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, como ya hemos dicho, especialista en infancia y migraciones. Nuevamente, muchas gracias y bienvenida, María Olaya. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y vamos a conversar también con Viviana García, especialista en adolescencia y parentalidad. Ella es magíster en psicología de la adolescencia y también la saludamos con mucho afecto y, por supuesto, con nuestro agradecimiento de parte de la Universidad Abierta de Recoleta para colaborar con su tiempo y con su saber en este curso. Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Veamos, estimada Viviana, partamos contigo. La adolescencia es siempre una edad compleja, ¿no? Se adolece de muchas cosas por el nombre que tiene, que no parece ser además el más adecuado, ¿no? Ponerle ya a No. alguien que está adoleciendo de cosas. Por eso, sin embargo, se ha masificado esa denominación. Tal vez podríamos comenzar por ese concepto, el concepto de adolescente, qué entendemos por tal y qué desafíos presenta para las madres y los padres esta situación de vivir, de convivir con adolescentes en cuarentena. Hola, primero, súper bien la introducción porque por un lado hay una concepción de parte del ámbito académico, yo diría, de qué es la adolescencia y una concepción de los medios de comunicación, de toda la gente, de distintas comunidades, ¿cierto? Colectivos. Por lo tanto, la concepción es muy diversa. Desde lo académico, yo creo que lo más importante tiene que ver con los cambios que suceden y a los que están expuestos los adolescentes, que es parte de esa etapa, ¿no? Es constitutivo de esa etapa los cambios, desde los cambios físicos, los cambios psicológicos y esto de explorar el mundo y salir de la casa, que representa toda esa etapa de la niñez más bien. Por lo tanto, ahora en pandemia, ese desafío que tienen los adolescentes de construir su identidad con sus pares, en su entorno, representa un problema adicional para ellos y también para las madres y padres que están con ellos. Bueno, y en relación a las madres y padres también, hay una diversidad enorme de familias, por lo tanto, cada familia enfrenta desafíos súper distintos en relación a la adolescencia. Una familia pequeñita, ¿cierto? Una familia extensa, cuando el adolescente es el mayor de la casa o el menor de la casa o el único en la casa. También las condiciones ambientales donde estamos pueden definir, pueden determinar o pueden condicionar situaciones de crisis o situaciones más complejas para las y los adolescentes. Entonces, en estas definiciones múltiples de la adolescencia, familias muy diversas, nos encontramos con un universo que es la adolescencia. Muchas gracias. Vamos ahora al ámbito de las familias migrantes, ¿no? Desde luego, estimada María Olaya, las familias migrantes per se, al igual casi que los
y las adolescentes tienen una etapa de su vida compleja cuando se integran o están en proceso de integrarse a una sociedad que no es la propia, ¿no? No es aquella en la que se han desarrollado durante buena parte de su vida. Por lo tanto, nos preguntamos cuáles son los desafíos de la parentalidad en familias migrantes durante la pandemia. A ver, yo creo que los desafíos son múltiples, pero antes de hablar de los desafíos, yo creo que es muy importante situar el contexto en el que viven las familias migrantes, ¿ya? Uh-huh. La mayoría de las familias migrantes hoy día, en el fondo, y también lo que nos arroja las cifras y lo que se ha podido visibilizar en contexto, sobre todo ahora de pandemia, que ha sido una realidad, digamos, que viene hace bastantes años, pero sin embargo, en este último tiempo, en contexto de pandemia, se han visibilizado estas brechas, estas diferencias, las desigualdades, la situación de vulnerabilidad en la que viven las familias migrantes en general. Y aquí es importante señalar que existe una multidimensionalidad, digamos, de condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas y que por lo tanto complejizan aún más, ¿cierto?, la parentalidad en este caso, las labores de crianza y cuidado y también la integración a la sociedad de acogida, ¿ya? Y aquí en este sentido quizás cabe señalar, ¿cierto?, y a partir de los resultados de la CACEN, cómo podemos evidenciar la brecha que existe en términos de multidimensionalidad. Por ejemplo, en salud, las familias migrantes tienen una brecha del 20% de diferencia, digamos, en acceso a salud a los chilenos. Hay un 20% de la población que no está accediendo a la salud. Y eso sí, en un contexto de crisis sanitaria, por supuesto que es, digamos, una complejidad y una dificultad mayor. ¿Y por qué no acceden? No porque no puedan acceder, porque aunque sean familias que están en situación irregular, podrían acceder, ¿cierto? El sistema de salud garantiza el acceso a cualquier persona independiente de su situación migratoria. ¿Pero por qué no acceden? Por miedo muchas veces. Las personas que están en situación irregular y las familias que están en situación irregular no acceden, justamente no quieren, digamos, estar presentes en algún servicio público justamente por miedo. Entonces aquí hay una primera dificultad y una brecha importante que es importante, digamos, resaltar, ¿cierto?, sobre todo en un contexto de crisis sanitaria. Por otro lado está el tema de la habitabilidad, ¿cierto? Sabemos y hoy día se ha visibilizado sobre todo en este contexto, ¿cierto?, de pandemia, hemos visto los CITE, hemos visto cómo viven también por los medios de comunicación, ¿cierto?, que no muchas veces los expresan muy bien, pero sí de alguna manera las precarias condiciones de habitabilidad en las que viven las familias migrantes. Y eso también desde la CACEN se ve como una brecha muy relevante, sobre todo en la situación de los niños, ¿ya? Los niños hoy día migrantes, el 51% de los niños migrantes vive en una situación de pobreza multidimensional en las condiciones de habitabilidad, ¿ya? Entonces, ¿eso qué nos dice? Digamos que la situación de hacinamiento, la situación, digamos, de carencia de la vivienda, obviamente va a ser otro factor muy importante en el desarrollo de la parentalidad y también, obviamente, en cómo eso incide en el desarrollo integral del niño, ¿ya? Entonces, las familias migrantes de alguna manera se ven expuestas a una multiplicidad de complejidades y de vulnerabilidades que de alguna forma hacen que los desafíos de la parentalidad sean aún mayor, ¿ya? Y que no solamente van a depender de ellos, digamos, como padres, sino también de las condiciones que nosotros como sociedad estamos brindando a las familias migrantes, ¿ya? Eso yo creo que como primer lugar, digamos, que creo que es muy importante señalar y que hoy se ha visibilizado aún más. También, por ejemplo, el tema de la brecha en la educación. Hoy día los niños no están asistiendo a los colegios, a los jardines infantiles. Ese es un espacio de cuidado que las familias migrantes cuentan, ¿cierto? Como muy relevante, ¿verdad? Para que los niños puedan, por una parte, integrarse a la sociedad, al país, a la sociedad de acogida, pero por otro, porque es un espacio donde se vinculan con otros, donde tienen ciertas interacciones y hoy día eso tampoco cuentan con ellos. Y si además a eso le sumamos el trabajo, el empleo precarizado que tienen, digamos, las familias migrantes, sobre todo ahora, ¿cierto? Las condiciones de precariedad laboral son de alguna manera condiciones que aún dificultan más, digamos, la situación de parentalidad y por tanto el estrés que se genera al respecto.
Ahora, uno se pregunta, tanto Viviana como María Olaya, uno se pregunta, frente a las circunstancias o a las situaciones complejas que ustedes han descrito, ¿cómo actuamos o cómo los padres y las madres, claro, y también tenemos que considerar la complejidad de familias monoparentales, ¿verdad? Tanto de madres como de padres. ¿Qué sugerencias desde el punto de vista actitudinal podemos hacer para los padres frente a estas circunstancias que tanto en el caso de los migrantes como en el caso de los adolescentes son complejas? Porque en un caso están con las dificultades que tú nos has señalado en términos de salud, de espacios de trabajo, el caso de los migrantes, y especialmente lo que me preocupa más es lo que tú señalas respecto al miedo. Y en el caso de Viviana, de los adolescentes, estamos en una situación, en una etapa de cambios, ¿no? Y de cambios muy sustantivos para la vida. ¿Cómo nos acompañamos a los padres en esas circunstancias, ¿no? Podemos empezar con Viviana y después María Olaya. Sí, el contexto que da María Olaya, si bien de los migrantes es complejo, ahora toda la sociedad estamos en una gran complejidad desde el punto de vista del contagio, ¿cierto? Pero también en términos económicos. Y el tema que nos convoca, que tiene que ver con la salud mental, se ve desafiado frente a estas variables, ¿no? La pandemia, la parentalidad, la adolescencia. Y para mí, en términos de la salud mental, hay un elemento que es súper importante rescatar en este momento respecto de la parentalidad, que es la violencia. El informe de UNICEF en enero nos mostraba que los adultos, madres, padres y cuidadores reconocen ejercer violencia en un gran porcentaje, alrededor del 62%. Por lo tanto, podemos observar que nuestro entorno como adultos ya es un entorno bastante agresivo, donde esa variable, en lo que yo he podido ver en el ámbito clínico, por ejemplo, es muy relevante, porque se acentúan esos conflictos, y los conflictos con la adolescencia son mayores aún, porque desde ya las chicas y los chicos adolescentes intentan esta independencia, ¿cierto? Y eso genera un desafío a los mecanismos adaptativos de una familia. Y si esos mecanismos adaptativos responden violentamente, estamos frente a una gran vulnerabilidad. Para mí ese elemento es bien importante. ¿Cómo podemos orientar a los padres? Vamos a ir conversándolo, pero un primer elemento tiene que ver con mirarnos, ¿cierto? Mirarnos como adultos, adultas, y reconocer o identificar en nosotros cuándo ejercemos la violencia, ¿no? En esta función de criar, educar, acompañar a niños, niñas y adolescentes. Y cómo la violencia no solamente se expresa a través de actos físicos, sino que hay violencia psicológica, ¿cierto? Creo que para mí ese elemento es un elemento inicial, mirarnos y mirar cómo estamos dialogando y relacionándonos con nuestra familia, con las niñas, niños y adolescentes. Perfecto, Viviana. María Olaya. Mira, sí, efectivamente, bueno, como hablábamos recién y lo que mencionaba Viviana, los desafíos son bastante amplios, y yo creo que aquí, si pudiésemos decir en términos de acompañamiento o qué estrategias, ¿verdad? La verdad es que yo creo que tomando también lo que ya, sumando, ¿cierto?, lo que ha dicho Viviana, que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Creo que aquí hay un desafío, sobre todo si yo pienso en las familias migrantes, el cómo llegar, el cómo en el fondo acercarnos, el cómo generar confianza y cómo poder generar mecanismos, estrategias de apoyo y acompañamiento, pero que sean eficaces en el sentido de cómo acercarnos a la población migrante, ¿ya? Porque de alguna manera hoy día existen bastantes barreras, ¿cierto? Por una parte, que también se alimentan de los medios de comunicación, se alimentan de la estigmatización que se ha ido generando, ¿cierto? Se ha ido alimentando de este estigma de
Las familias migrantes, al parecer, o los migrantes son el foco de contagio, por ejemplo. Y hay un montón de situaciones que, de alguna manera, no están facilitando justamente el poder acercarse aún más a la población migrante. Y lo que yo creo que hoy día necesitamos, en cierta medida, es poder justamente acercarnos. Por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, ¿verdad?, que tiene, que justamente es nuestra política, ¿cierto?, más de protección integral a la infancia, el acompañamiento, ¿cierto?, desde la gestación hasta los 9 años de edad. Ese es un programa clave, diría yo, que debiésemos estar, digamos, mirando y tomando estrategias, buscando la manera de poder llegar a las familias, pero de manera también culturalmente pertinente. Porque ese es otro problema, digamos, de los cuales todavía como país no nos hacemos cargo, ¿ya? Es muy importante la pertinencia cultural en este sentido, ¿ya? Si nosotros no tomamos en cuenta que la variable cultural, de alguna manera, es significativa y es fundante, ¿cierto?, en las prácticas, en las costumbres, en la forma de criar, en la forma de relacionarnos con el otro, si no tomamos esa variable en cuenta, entonces aún se va a hacer más difícil llegar a las familias migrantes. Entonces yo creo que aquí los desafíos son múltiples. Por una parte, creo que el desafío, yo siempre creo que hay que partir como por generar confianza, por una parte, intentar que el miedo, ¿cierto?, vaya quedando un poco atrás, que las familias se sientan en un espacio donde efectivamente puedan preguntar, acercarse, se sientan confiadas de que va a ser un apoyo y no una dificultad, ¿ya? Y eso obviamente aquí ya nos podemos extender mucho, pero en el fondo eso recae, ¿cierto?, con las políticas que hemos tenido migratorias, ¿cierto?, que están súper remitidas a la seguridad nacional más que a la integración, ¿verdad? Y cuando solamente fijamos la seguridad como eje, entonces perdemos la otra dimensión que es tan importante, que de alguna manera construye nuestra sociedad y nos da la imagen de qué sociedad queremos vivir. Entonces, si eso todavía no está, entonces tenemos que ir como luchando un poco contra la corriente, y ahí es donde viene el desafío mayor de los servicios también. Tampoco tenemos funcionarios ni profesionales hoy día culturalmente competentes. Y eso, de alguna manera, es un aspecto formativo, es una habilidad que se puede desarrollar, pero no está tampoco la voluntad ni la disposición para formar a nuestros profesionales, a nuestros funcionarios en este ámbito. Y eso es una dificultad en cómo nos acercamos a la población migrante. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente invisibilizamos aún más a un grupo, digamos, que si bien, como decía Viviana, es cierto, estamos todos viviendo una situación compleja, pero hay grupos que la viven de manera, peor, ¿cierto? Hay grupos, hay sectores, sociales que viven de una manera más desventajada, digamos, con mayores brechas, con mayores desigualdades. Entonces, si nos queremos acercar a ese grupo, necesitamos generar condiciones. Y esas condiciones son las que, desde mi perspectiva, hoy día no están. Y lo que sí existe y lo que sí se ha visibilizado más bien ha sido estigmatización, ha sido prejuicio, ha sido poner a la población migrante, digamos, como chivo expiatorio de alguna manera, culpabilizar, estigmatizar. Entonces ese, digamos que para mí es como el problema de fondo que no permite acercarnos a ser realista, porque me encantaría decir, sí, acerquemos a la población migrante, hagamos esto, acompañemos a los padres. Pero si yo me pongo, digamos, en la realidad, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos las condiciones, ¿ya? Entonces creo que hay que partir también empujando algunas de estas condiciones que son estructurales también, que son sociales y que tienen una gran responsabilidad en los medios de comunicación también. Los padres migrantes están pasando por una situación muy compleja, obviamente, como todos, pero como decía anteriormente, se suman complejidades, ¿ya? Y se agudiza, claro, por lo tanto, la situación, digamos, de complejidad. Tú mencionabas Chile Crece Contigo, para ampliar o detallar un poco esa idea. ¿Esto es un portal, es un recurso que tiene el Estado o alguna fundación y que permitiría, si las y los migrantes acuden a él, a entregarles algunas orientaciones? Sí, mira, el Chile Crece Contigo en una política, digamos, base gubernamental que funciona de manera intersectorial
que es una política de protección integral a la infancia que va desde la gestación hasta los 9 años de edad. No discrimina según situación migratoria, ni de alguna manera acompaña a todos los niños y niñas independientes de su nacionalidad, de su condición, etcétera, solamente por ser niño, ¿ya? Y en ese sentido, los programas de acompañamiento están enfocados, ¿cierto?, a las estrategias de parentalidad, a también al desarrollo integral del niño. Básicamente, hoy día ha estado más centrado en el acompañamiento más hacia la salud, ¿cierto?, el cómo el control del niño sano, que los niños vayan siguiendo, ¿cierto?, vayan creciendo, ¿verdad?, vayan desarrollándose bajo un cierto marco. Pero allí es súper importante también porque el Chile Crece Contigo, desde mi perspectiva, es un tremendo avance que ha tenido Chile, ya hace más de 10 años, una tremenda política, sin duda contribuyó muchísimo al desarrollo de los niños, pero tiene esta gran dificultad, digamos, que tiene que ver con la pertinencia cultural. Desde mi perspectiva, es clave, sobre todo si queremos hacer un acompañamiento en el desarrollo infantil, es muy importante que exista pertinencia cultural. Que si yo estoy trabajando con una madre, con un padre, con una familia, primero tenga la disposición, ¿cierto?, de comprender que las formas, que las prácticas, que las costumbres van a ser distintas a las mías. Y que no por eso van a ser peores o mejores, sino que partiríamos desde ahí, ¿cierto?, con respetar, con tener un encuentro intercultural con el otro. Pero si eso no ocurre, esa política y los objetivos, los propósitos que se propone la política y los programas, ¿cierto?, que se desprenden de la gran política, no van a tener los efectos que se esperan, ¿ya? Y eso ha sido, bueno, yo estoy trabajando en un Fondesit, estoy liderando un Fondesit en este momento, que justamente sobre crianza y cuidado en familias migrantes. Y ahí he podido conversar también con el Chile Crece Contigo y mi trabajo de campo tiene que ver con el Chile Crece Contigo y las familias que acuden al Chile Crece Contigo. Y ha sido un trabajo bastante interesante porque, por una parte, el Chile Crece, desde las conversaciones que yo he podido tener, a ellos les interesa muchísimo esto porque efectivamente reconocen que hay una deuda ahí y que existe una brecha, ¿cierto?, con, digamos, con el trabajo, con el acompañamiento que se hace a las familias migrantes. Entonces, ¿qué es lo que, de alguna forma, los aportes que podría entregar esta investigación es justamente levantar esos saberes, levantar esas prácticas, levantar esa riqueza, ese valor que también tienen las familias migrantes y que todas tenemos como familias, digamos, diversas en cuanto a nuestras prácticas de crianza que desplegamos, el cuidado, etcétera? Y cómo, en el fondo, poder construir una política, poder construir un programa que justamente se abra y se disponga a esa diversidad, ¿ya? Ese sería como el primer elemento. Perfecto. Que es muy importante, sobre todo en el acompañamiento infantil, ¿ya? Y en ese sentido, lo último que quería decir en relación a esto, antes que se me vaya, que creo que es muy importante, las familias migrantes además están criando y están cuidando en soledad, ¿ya? Yo en las entrevistas que he podido hacer, que alcancé a hacer, ¿cierto?, porque después del estallido social no podía acercarme a ninguna familia más, pero de alguna manera en las 20 entrevistas que ya llevo, lo que me he podido dar cuenta es que las familias están criando en soledad, ¿ya?, a diferencia de en su país, en su sociedad de origen, su lugar de origen, donde uno cría de manera acompañada, extendida, la familia extendida se integra en la crianza, es parte de la crianza. Aquí las madres y los padres migrantes se sienten solos, ¿ya? Y eso es un elemento clave, diría yo, a contemplar. Imagínense este elemento, además en pandemia, ¿ya? O sea, la soledad se exacerba, se agudiza y las consecuencias que eso trae en temas de salud mental son altísimas. Y nadie está visibilizando este problema. Entonces, bueno, eso sería como... Sí, vamos a conversar después ¿Qué acciones, si es que existen, pueden tomar las familias migrantes al respecto? Pero, estimada Viviana, quisiera tratar de empatizar un poco con los padres y las madres cuando tienen que tomar decisiones frente a los adolescentes, que por supuesto uno siempre intentará, como padre, como madre, que ellas no afecten la salud mental ya deteriorada que implica o puesta en tensión que implica la cuarentena, ¿no?
Por ejemplo, la relación con los medios tecnológicos, léase internet, teléfonos inteligentes, etcétera. Uno dice, bueno, evitar la sobreexposición, pero al mismo tiempo es el medio, el único medio a través del cual ellas y ellos pueden contactarse, por ejemplo, con sus grupos de pares. ¿Cómo podemos mejor analizar ese fenómeno para tomar decisiones en el caso de padres y madres? Gracias. En primer lugar, el aislamiento genera en los adolescentes efectos importantes en su salud mental. Es decir, pensarse a sí mismo sin el otro, sin el par, sin su escuela, sin sus espacios de socialización, es muy complejo para ellos. Por lo tanto, el aislamiento como un desafío para ellos ha sido difícil de asumir. Inicialmente, yo diría que marzo y abril, muchos adolescentes todavía saliendo, ¿ya? Y era, desde lo que yo observaba en la clínica, en el contexto clínico, un problema para los padres, ¿cierto? Que todavía no fuesen tomando conciencia. Luego, en los meses posteriores, junio, julio, ya hubo mayor conciencia, ¿cierto?, de quedarse en casa porque todas las familias estaban más conscientes del riesgo. Pero el aislamiento sigue siendo el mayor problema para los adolescentes. ¿Cómo ellos entonces construyen su identidad, se encuentran con sus amigos? Las redes sociales, por lo tanto, son el único medio actualmente para poder hacerlo. Y ahí lo que tú dices, el desafío de los padres es cuánto, cuándo, cómo. Y eso requiere una conversación previa, ¿cierto? Requiere una conversación respecto de cómo lo vamos a hacer. Y en eso la participación y el diálogo de las y los adolescentes es importante. ¿Cómo te ves tú en esto? Yo sé que tú necesitas estar en contacto con tus amigos, pero ¿cómo lo vamos regulando en conjunto? Esa negociación es muy importante, porque la negociación plantea primero el poder definir un tema común sobre el cual vamos a conversar y donde como madre, padre o adulto que está a cargo de un adolescente tenemos que tener la flexibilidad suficiente para poder negociar realmente y no establecer mis criterios sobre cuánto vas a estar tú en las redes sociales. Las redes sociales y el mundo tecnológico es un mundo de esta generación, son nativos en esta generación y no necesariamente todos los padres de adolescentes en esta época son nativos. Por lo tanto, para los adolescentes es un mundo dado, es un mundo muy conocido y que implica riesgos también, como muchos otros espacios. Sí. Ahora, hay algunos elementos centrales que yo diría también para ir organizando la información que son muy importantes. Por un lado, el uso excesivo está dado en criterios de algunas clasificaciones internacionales en salud mental porque este uso no interrumpa otras actividades vitales. Por lo tanto, si tú estás yendo a clases, estás ayudando en la casa, estás teniendo tiempo para hacer un poquito de ejercicio, no sé, algo... El tiempo que pase en las redes está bien, porque logras las otras tareas. Si tú solo estás en las redes y todas tus otras tareas se ven disminuidas o inexistentes, estamos frente a una alerta, ¿no? Y una alerta es una señal para tomar algunas acciones. Quiero compartir también el concepto de alarma. Cuando tenemos un problema en las redes, que es cuando las adolescentes y los adolescentes se exponen frente a riesgos mayores en las redes, que son compartir fotografías íntimas, por ejemplo, o ser víctima del acoso sexual de adultos o pares también, a través de las redes sociales. Entonces, la alerta tiene que ver cuando, la podemos instalar cuando los adolescentes pasan más tiempo haciendo en las redes sociales y no cumpliendo sus tareas evolutivas, y la alarma cuando ya están expuestos a una situación de riesgo mayor. Y ahí el rol de madres y padres es distinto, ¿ya? Por un lado, ayudarles a regular estos tiempos, poner reglas, ¿cierto? Y no tener miedo de suspender las redes sociales si es que ellos observan algún riesgo.
Eso puede traer un conflicto, obviamente, pero el riesgo de ser víctima de estas redes existe. Y una recomendación que yo haría es buscar juntos en las redes sociales qué significa grooming, qué significa sexting. Estas palabras, si las buscamos en conjunto, adultos, madres, padres y adolescentes, aprendemos, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Con los más chiquititos, de adolescentes de 12, 10 incluso, tú puedes establecer ciertos límites, ¿cierto? Respecto de la intimidad, muy claros. Con los que son un poco más grandes, un poco más complejo, porque la privacidad es un espacio que deben tener. Un riesgo para la salud mental de los adolescentes son los padres o madres intrusivos. Por lo tanto, el equilibrio es muy complejo, pero es importante que ellos tengan privacidad sin involucrarse en conductas de riesgo. Eso yo creo que sería uno de los desafíos. Y otro desafío tiene que ver con los juegos online. Estuve leyendo que en Italia aumentó 70% el acceso, el número de niños que jugaba y adolescentes que jugaba Fortnite, ya que es un juego bien famoso entre los adolescentes. Y yo creo que en Chile también ha sido bien grande el aumento, enorme. Y se ejerce el mismo criterio. Incluso hay una clasificación internacional que se llama CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11, perdón, incluye los juegos de video, la adicción a juegos de video como una enfermedad. Hay mucha polémica sobre eso. Hay mucha polémica, ¿cierto? Hay otras clasificaciones que no lo incluyen, pero el criterio es el mismo. Es decir, ¿cuántas horas pasa un niño jugando? Es relativo, es una hora donde comparte con otros, donde conversan, donde se ríen mucho, lo pasan súper bien. El límite está en cuando ese adolescente o esa adolescente solo hace eso, ¿no? No se baña, no come, no estudia, está hasta altas horas de la noche jugando. El cuidado del sueño y del ciclo sueño-vigilia es muy relevante para los adolescentes, para el desarrollo de su cerebro. Por lo tanto, ese también sería un límite. Tenemos varios criterios. Y el criterio más importante es este, que no interrumpa otras tareas vitales del desarrollo adolescente. Eso en términos como generales. Creo que los riesgos en la tecnología existen, pero como tú decías, la tecnología en estos momentos es la que nos permite hacer este chat, esta conversación, y a los adolescentes los mantiene conectados y evita de alguna manera el aislamiento social, que tiene un impacto enorme en su desarrollo neuropsicológico también. El aislamiento que estamos viviendo, todavía no conocemos los impactos que va a tener en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, el rol de nosotros es proveerles de la mayor interacción con otros, como adultos, como madres y padres. Creo Perfecto. Que ese es como uno de los desafíos en relación a la tecnología. En ese sentido, los padres migrantes, María Olaya, están, como tú nos has señalado, bastante solos en la crianza de sus hijos, ¿no? Particularmente aquellos que viven además en zonas muy vulnerables, que ya lo son para las y los chilenos, con mayor razón para los migrantes, si a eso sumamos lo que tú nos señalabas de la estigmatización. Tenemos ahí una tormenta perfecta para personas que se sientan cada vez más aisladas en lugar de más integradas. Entonces, ¿cómo podemos apoyar, cuidar ese proceso respecto a padres migrantes, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a que se sientan más incorporados? ¿Hay algunos recursos del mundo público? ¿Hay algunos recursos tal vez del mundo privado? ¿O lo que hacemos nosotros en nuestra cotidianidad dentro de los límites que nos permiten la cuarentena, claro, como chilenos también y como chilenas, para acoger a estas familias o estar disponible y explicitar? No lo sé. ¿Hay
pareciera un conjunto de acciones que uno puede adoptar, pero no siempre sabe cuáles son las mejores desde el punto de vista de la salud mental, claro. Sí, claro, todo lo que dices en el fondo es la suma, ¿cierto?, de situaciones que complejizan, como decía anteriormente. Yo creo que aquí es clave el trabajo colaborativo y el trabajo intersectorial, ¿ya?, que se pueda dar. El trabajo colaborativo entre distintos actores que son clave. O sea, hoy día hay organizaciones de la sociedad civil, o sea, en el fondo que trabajan, ¿cierto?, con población migrante, como el Servicio de Justicia Migrante, está la Coordinadora de Migrante. Hay una serie de colectivos, de organizaciones que están intentando de alguna manera que siempre que en el fondo son los actores que han estado como más cerca, ¿cierto?, a la población migrante, pero en este contexto además han intentado, ¿cierto?, de mantener esa relación, ese vínculo, de estar atento a las necesidades de los migrantes, y por lo tanto yo creo que ahí es clave que exista un trabajo colaborativo, como decía, entre, por ejemplo, estos actores que son claves de la sociedad civil, con también los municipios, con actores gubernamentales, con servicios públicos. O sea, de alguna manera, que exista un trabajo colaborativo, eso va a ser clave para poder acercarnos. Como decía anteriormente, y que tú también lo mencionabas, ¿cierto? De alguna forma, las familias migrantes pareciera ser que están aún más aisladas, ¿verdad? Y de alguna forma, eso es lo que tenemos que subsanar en primer lugar. Tenemos que llegar a la gente. Tenemos que acompañar a las personas. Y en ese sentido, es clave, como te decía, que exista un diálogo entre actores. Y ese ha sido un problema también, y esto es importante, creo que, señalarlo. Lamentablemente, el gobierno ha estado bastante cerrado con la idea de poder dialogar con otros actores en relación a este tema, ¿ya? Ha costado mucho que en el fondo, que los actores gubernamentales, digo el gobierno, ni siquiera algunos servicios, porque existe disponibilidad, voluntad, ¿cierto?, por ejemplo, del Chile Crece y de otro organismo también, de poder abrirse, ¿cierto?, y poder atender a la población migrante, sino más bien a nivel como de gobierno, ha existido como una cierta barrera que impide justamente este trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, yo diría que eso es como un punto importante y para que generemos esta confianza que es tan necesaria, ¿ya?, para poder llegar a la familia. Ahora, ¿qué otro actor clave? Los colegios, el sistema, ¿cierto?, educativo es clave. O sea, el sistema educativo, por una parte, los centros de atención primaria son quienes hoy día tienen la relación, digamos, más directa con las familias migrantes y los municipios. Entonces, estos actores más locales son claves para poder acercarnos a la población migrante y poder darles, ¿cierto?, congeniar o de alguna forma primero conversar, acercarse, pero también acompañarlos, generar estrategias de acompañamiento. Entonces, no sé, los colegios, por ejemplo, se podría hacer un trabajo colaborativo donde los colegios podrían ser el nexo, ¿verdad? Donde los colegios podrían de alguna manera intentar, por una parte, como interceder, poder saber cómo están las familias, saber cómo han vivido este tiempo, ¿cierto?, con niños pequeños, con niños de distintas edades, en espacios tan reducidos además. Porque como señalaba, es súper importante el tema de la habitabilidad. Las familias migrantes viven en espacios muy pequeños y el hacinamiento es una característica, digamos, que de alguna forma subyace y se releva en las familias migrantes. Y eso en contexto de pandemia, en contexto de distanciamiento, es un elemento, un factor de riesgo aún más alto que en situación normal. Entonces, yo diría que si tuviese que pensar en alguna estrategia, creo que tiene que ser de manera colaborativa, donde distintos actores puedan ponerse al servicio, ¿cierto? Donde tanto las organizaciones de la sociedad civil, los colegios, los centros de atención primaria, los municipios, y también, clave, ¿cierto?, como los medios de comunicación están abordando la temática, porque eso de alguna manera es transversal y va de alguna forma incidiendo en todas las estrategias que uno puede hacer. Entonces, es muy importante también el rol de los medios de comunicación en este sentido. Yo creo que por ahí, por ejemplo, el Chile Crece, perfecto, también podría hacer un trabajo intersectorial, que lo hace, ¿verdad?, pero quizás un poco más incisivo, más,
más fuerte, ¿cierto?, con estos actores para poder generar estas estrategias de acompañamiento a la familia y, en primer lugar, saber cómo están, en primer lugar acercarse, luego ver a partir de cómo están, qué podemos ofrecer, cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar a la familia. Uh-huh. Eso creo yo que es como clave, y siempre y nunca olvidando la variable cultural, la pertinencia cultural, que es perfecto, clave, que eso en el fondo cruza, digamos, cualquier tipo de estrategia que se pueda desarrollar. Gracias, María Olaya. Y en el caso de las y los padres y madres de adolescentes, Viviana, ¿ya ha generado conflictos, ya generadas situaciones complejas, sea, por ejemplo, con situaciones relacionadas con alcohol, con droga o con esta adicción de la que tú nos hablabas a internet? ¿Qué alternativas de acción tienen en el hogar y fuera del hogar como asesoría, como orientación, los padres y las madres cuando ya se encuentran en situaciones que desbordaron sus posibilidades de control interno, por así llamarla, ¿no? Ya. Un paréntesis antes que tiene que ver con lo que decía María Olaya, que es la brecha. O sea, estamos asumiendo que el problema de redes existe y la adicción en un contexto donde todos pudiesen tener acceso. Pero hemos visto a través de los colegios que el acceso no es tan masivo. El acceso a las conexiones de internet para poder estar en la escuela. Claro, existe nuestra tendencia a pensar como en los riesgos, ¿no?, de las redes, pero también estamos con un tremendo déficit y una brecha muy grande. Y otro elemento al que no tenemos acceso es a un sistema de información que no sean iniciativas personales de fundaciones, sino que un sistema también de parte del Estado que nos provea, que provea a las familias de algunas indicaciones, sugerencias. Las páginas de UNICEF, por ejemplo, las páginas de OMS, tienen información bien valiosa respecto a orientarnos en estos temas de qué pasa con un adolescente que consume, qué pasa con un adolescente que tiene este acceso, pero si las familias no tienen acceso a esa información en estos momentos, el único acceso a información que existe es la televisión, y vemos que la televisión no es de una buena calidad tampoco, no es una televisión educativa, promueve muchos estereotipos, yo diría, que validan ciertas formas de ser que no sé si son colaborativas. Yo no comparto mucho la forma como la gente dialoga en televisión, los focos de conversaciones que hay, ¿no?, que afectan obviamente mucho más a la población migrante. Pero creo que antes de comenzar con ciertas recomendaciones que uno puede a lo mejor dar, reconocer que la brecha es enorme y que el acceso que tenemos a las redes no es esa fantasía que existía respecto a que todos estamos conectados. Entonces, probablemente este problema de la adicción se da solamente en algunos grupos sociales. Entonces quería como clarificar eso respecto de los padres y madres. Viviana, en aquellos grupos en los que, como tú señalas bien, en otro curso relacionado con educación, la UNESCO, precisamente la UNESCO, uh-huh, ha definido que el acceso a redes sociales, o mejor dicho, a internet en América Latina, es en promedio cercano al 50%, no llega a la mitad siquiera, ¿no? Claro, y en esos casos, respecto de lo que estamos conversando, bueno, ahí tenemos personas literalmente aisladas, por lo tanto, ¿no? Salvo, como tú dices, por la televisión, ¿no? Y el aislamiento ahí, entiendo yo, acentúa los riesgos de perjuicio en la salud mental, no solo de los adolescentes, sino también de sus padres, madres y de todos los que viven allí, ¿no? Sí, niñas, niños, adultos mayores, población migrante. Es decir, claro, quería como clarificar eso. Estamos hablando sobre una realidad que no existe, o que existe para algunas personas. Y creo que el estar cerca de personas que lo están pasando mal, tú te das cuenta que están aislados, no tienen acceso a educación. Actualmente el sistema público de educación, que finalmente son las municipalidades, tienen muchísimas dificultades para poder llegar a entregar clases a las niñas y niños. Entonces, claro, considerando eso,
No sé si esto que estamos haciendo va a llegar a esas personas por la brecha. Entonces, cuando nos dirigimos a un público o a una audiencia, ¿con quién estoy hablando yo ahora? Estoy hablando probablemente con personas que están interesadas y que tienen este acceso. Y para ello, pero de verdad me cuesta mucho imaginar cuáles son los canales de comunicación que podríamos tener con familias que están aisladas. Familias migrantes, ¿cierto? Solas, aisladas, y familias de adolescentes que están con sus adolescentes sin posibilidades de conectarse. Y ahí entonces el desafío es cómo los mantenemos en la casa, ¿cierto? Cómo somos cuidadosos con su salud mental, cómo se integran a la vida de la familia de una manera tal de respetar su desarrollo y la necesidad que tienen de interacción. Y yo diría que son las y los que tienen mayor necesidad de interacción con otros. Y bueno, desde ahí los riesgos que ellos pudiesen enfrentar han ido disminuyendo muchos de ellos, porque el consumo disminuye, y yo lo he observado en el ámbito clínico, ¿ya? Lo que pasa es que aumenta en aquellas chicas y chicos que tienen un hábito de consumo, aumenta el deseo de consumir, y eso genera muchos conflictos con los padres. Entonces, es importante para padres y madres pedir ayuda, y es importante también reconocer que enfrentar esa problemática es complejo para poder desarrollar una mejor convivencia familiar, ¿cierto? A veces los padres aceptan cierto consumo, hay una negociación, porque ponen en la balanza, sale a consumir y se contagia, ¿cierto? Y se expone, o se queda en casa y consume en casa. Entonces, ¿qué podemos nosotros a lo mejor recomendar a esos padres? Siempre poner en la balanza todos los elementos de riesgo. La adolescencia implica explorar y exponerse a veces, ¿cierto? No podemos evitar eso. Pero lo que podemos hacer es resguardar ciertos espacios, ciertos límites, donde el riesgo de alguna manera esté medianamente controlado. Por lo tanto, los padres que están enfrentados a estos desafíos de sale y consume o sale y se junta con sus amigos, pucha, tiene que hacerlo, ¿no? Pero si se va a quedar en casa, podemos resguardar. Mira, pueden venir algunas amigas y amigos a la casa. Yo conozco a sus padres, conozco, de alguna manera sé que pueden cuidarse respecto del contagio, facilitar que salgan afuera y conversen de lejos. Eso se hace, ¿ya? Es importante que los padres no ejerzan esta autoridad, digamos, del cuidado, que debe ser extremo, con tanta inflexibilidad, ¿ya? Con mucha rigidez con los adolescentes. Eso va a generar conflicto y, como decía, voy a ser redundante, el aislamiento en ellos puede generar mayores problemas de salud mental. Y en cuanto al alcohol y las drogas, un elemento importante es la cantidad de alcohol y drogas que consumimos nosotros los adultos, ¿ya? Como población, madres y padres. Por lo tanto, ese modelo debe ser cuestionado y es cuestionado por los adolescentes. Por lo tanto, también la regulación de los espacios adultos en cuanto a sus conductas de riesgo, la violencia, como yo les decía, que para mí es el principal riesgo que estamos viviendo actualmente. El consumo de drogas y alcohol en adultos es mirarnos, ¿cierto? Madres y padres, para poder establecer un diálogo transparente. Establecer un diálogo que le permita al adolescente también decir qué es lo que piensa respecto a eso. Porque no vamos a poder establecer límites tal vez tan coherentes si también estamos involucrados en conductas de riesgo y actualmente han aumentado. Entonces, creo que nuestras recomendaciones tal vez tienen que ser con mucha flexibilidad de parte de nosotros los psicólogos, las personas que trabajamos con familias, considerar que estamos haciendo lo que podemos en este contexto y considerar también que el elemento central tiene que ser la buena convivencia. Para eso nuestra regulación emocional, nuestro autocontrol son elementos que en este momento son los más necesarios. Proveer a los adolescentes de una visión de mundo positiva, es decir, tal vez como madre y padre estoy súper aterrada por esto, sin embargo decir, hay personas que están trabajando, ¿cierto?
Hay personas que no lo están haciendo tan bien, deberían hacerlo mejor. Comparto contigo esa crítica y alinearte con el adolescente en el sentido de yo te veo triste, me conecto contigo, te veo súper molesta por esto, te veo muy enrabiada. Que sepan los adolescentes que estamos conectados. Y eso disminuye mucho la sensación de no ser comprendido, por ejemplo. Yo creo que esas son en general algunas recomendaciones como centrales. Perfecto. Pero que se vuelcan hacia cuestionarnos y primero hacernos cargo de lo que nos está sucediendo a nosotros para poder dejar un espacio más saludable en nuestra interacción con los adolescentes y muy equilibrado respecto al balance de los riesgos. Perfecto. Es difícil, ¿eh? Sí. Una tarea por hacer en muchos casos o sí. Por avanzar en otras. Viviana García, magíster en psicología de la adolescencia, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Lo mismo María Olaya Grau, doctora en ciencia política, especialista en infancia y migraciones. Te agradecemos también este tiempo y el haber querido Muchas compartir gracias. Con las y los participantes de este curso tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Viviana, también. Muy amable. Muchas gracias. Chao, María Olaya. Muy bien. Chao, Viviana. Bien. Gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien ustedes. Gracias. Estimadas y estimados participantes de este curso sobre la cuarta ola de la pandemia, como hemos llamado a la salud mental, creo que la conversación que acabamos de sostener con María Olaya y con Viviana requiere revisarla y repasarla para detenernos en aquellos puntos que pudieran ser atingentes a nuestra realidad. No solo porque seamos padres o madres, ahí creo que hay que poner un poco de atención interesante, sino también porque podemos orientar a nuestros conocidos, a nuestra familia, a nuestros amigos, y también acompañar a esas familias migrantes que, como nos decía María Olaya, además de las dificultades propias de vivir en un tiempo sanitario complejo, viven muy aisladamente y muy solitariamente sus propios procesos en una cultura que les es ajena. En la medida en que podamos también acompañarlos con nuestra cercanía, sin duda será un apoyo relevante, como nos señalaba la especialista en esta ocasión. Desarrollamos entonces la semana número 3 del curso Salud Mental y les invitamos a las actividades, las evaluaciones, los trabajos, las lecturas, muy importante, mucho de lo que dijeron nuestras especialistas recién entrevistadas está en detalle en ese material que ustedes pueden consultar entonces durante esta semana. Que estén muy bien, cuídense mucho.